Muchos se podrían estar preguntando, ¿qué hará Tony Costa con los 200 mil dólares si resulta el ganador del reality show? Ahora que se acerca el gran final de La Casa de los Famosos y que Tony Costa parece ser uno de los competidores más fuertes, muchos se están preguntando qué hará con los 200 mil dólares que podría tener si resulta el ganador del reality show de Telemundo. ¿Los gastará en sí mismo, en su hija Alaya, en su nueva novia Evelyn Beltrán? Pues al parecer el bailarín español tiene claro lo que hará con esta suma y en algún momento lo comentó con su expareja Adamari López. En el programa Hoy Día muchos quisieron saber qué hará Costa con el dinero y López no se contuvo para responder. Yo esperando que cumpla. Tiene algo que ver con la niña, esperemos que esté ahí. O sea, será la pequeña Alaya quien se beneficie del dinero si su papá llega a ganar la competencia. Aunque están separados como pareja, Adamari siempre ha confiado en que Tony podría resultar el ganador. Por eso dice que no le sorprende que esté entre los 5 que aún quedan en el programa, incluso afirmó que lo veía entre los 3 finalistas. Lo veo entre los 3 finalistas, a él, a Ivonne Montero y a Salvador Cervoni, aseguró. Todo parece indicar que Ada está muy feliz con que el padre de su hija haya podido llegar tan lejos en la competencia, y contó que la niña también está muy orgullosa de su papi. Mi hija está muy contenta, feliz de que su papá esté en la Casa de los Famosos, dijo. En ocasiones anteriores, la presentadora de 51 años no ha dudado en dar su opinión sobre el reality show. Al inicio, las preferidas de Ada eran Niurka Marcos y Laura Bozzo, quienes según ella le daban mucha vida al programa. A mí me gustan porque yo creo que realmente ellas dos le dan vida a la casa. Sin ellas dos no sé cómo sería, dijo Adamari.